Hey, muy buenas a todos, gente de YouTube. Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Y el día de hoy estamos en The Legend of Zelda Link's Awakening otra vez. Es bonito ya volver a tener tiempo para grabar el día de hoy. Porque no sé por qué, casi siempre pasa algo justo en los momentos en los que quiero y necesito grabar. No me pregunten por qué. Y si preguntan si ya vi las nuevas normas de YouTube, sí, ya las vi. Estos niños... Al chile no es mi obligación estar viendo que los niños vean contenido que sí es apropiado para ellos. Eso es obligación de los padres. Y teniendo en cuenta que estamos en una plataforma accesible a todos los públicos, no deberían de hacer... Deberían de hacer cosas que... Los padres deberían verificar que los niños sí estén viendo cosas específicamente para ellos. Es obligación de los padres, no es mi pedo. Es pedo de ellos, no mío. Pero bueno, voy a hacer una parada cada 5 minutos para ver si... A ver cuántas tengo ahora. No, este no era. Ok, 8. Cuando tenga 10, vuelvo para... Vuelvo a la casa de las conchas. Pero... Sí, yo decía, pues es que no es como... No es como que sea mi obligación verdadera estar verificando a los niños. Eso es deber de los padres. Los que deben de considerar si un contenido ya es apto para ellos o no, son los padres, no yo. Ni YouTube, ni nada. Porque yo a los 8 años ya estaba... Bueno, no, tal vez no a los 8 años, pero... Pero sí algo por... Algo así por el estilo... Hablando en tiempo. Yo ya estaba mentando madres. Obviamente cuando... Intentaba ser lo más respetuoso posible hacia gente de mi familia. Pero a mis amigos ya les decía, hijo de tu... Bueno, no les decía así como que totalmente, hijo de tu puta madre. Y les mentaba la madre así. No, me refiero a... A que ya conocía un chingo de groserías. Y madres... Au. Poca suerte. Oh. ¡No! ¡Pero salta, idiota! ¡Ah! Sí, como pueden ver, se teletransporta al lado opuesto del área. ¿Dónde mira? Mierda. Es el pedo de estos bichos de mierda. ¡Ja! Pero bueno, ah, sí, si lo están pensando, sí, me vale madre las normas de YouTube. Nada más voy a intentar salvar como que las series que me importan. ¡No! ¡Me rehúso a morir! No quería usar el puto ungüento aún. Más que nada porque cuesta 42 rupias. Porque yo aún no he muerto. Ya si te moriste ya vale madres, te lo venden a 24 rupias. Y cada vez que muera se reinicia ese contador. Pero como creen, no más hay ilusión pagar. Como en México, ¿qué chingas le va a hacer ilusión a alguien pagar? Oye, ya tengo el pico, me vale madres completamente. ¡Ja! Esto ya es más interesante.
Y también el problema es que como quiero comprar el arco legal, no quiero robarlo. Porque ya saben que yo soy la persona más legal que van a ver en todo el universo. No quiero... ¡Au! No quiero pagar por el... Bueno, sí quiero pagar por el... Por el arco. Bueno, en realidad no quiero... Ustedes entienden la situación, ¿no? Quiero seguir la vía legal. Ja. Ahora entiendo un poco más de la existencia. Ah, y muchos están hablando en estos momentos del Pokémon, de Pokémon Espada y Escudo y un chingo de cosas, pero y realmente ya se avisó en Microsoft que el Halo Master Collection, el Halo Master Chief Collection ya tiene también el Halo Reach, creo. Pero no sé si es solo el de Game Pass o, por ejemplo, que yo lo compré en su momento. Cuando solo tenía del Halo 1 al 4. No sé si, por ejemplo, a mí también me incluye a la hora de tener Halo Reach. Porque no sé si también tiene Halo 5. Porque cuando yo lo compré, obviamente, creo que apenas iba a salir... ¡Oh! Creo que apenas iba a salir el... ¡El 5! ¡Ah, ¡Oh, no! Ok. ¡No! Uy. Ah, pero poco se habla de que en Kingdom Hearts ya lo anunciaron toda la colección para Xbox. Eso es una buena jugada, Square. ¡Por fin! Porque díganme si no les parece incoherente la idea de que esté el último juego, el más reciente, en la consola Xbox, pero que no estén los demás. Obviamente, como yo conozco la saga de Kingdom Hearts... ¡Ah! Yo tengo una idea de lo que está hablando, pero pues cualquier jugador promedio no va a tener una idea. Y esto es peligroso. ¡No puede ser! ¡Me cago en todo! Y de hecho ya toca parada técnica desde hace 2 minutos. Ahora vuelvo. ¡Au! Nada más empiezo a grabar y me pegan. ¡No puede ser! Como pueden ver, conseguí una de estas... uno de estos fragmentos de poder. Y pues obviamente ahora me estoy violando a todo aquel que se me interponga en mi camino. Uno, sáquese por allá. Muy bien. Y ahora no he perdido el este. Porque ya saben la maldición de los selfies. Ya saben que uno... Siempre que uno se pone a grabar es cuando... Es cuando ocurren todas las cosas malas. Es la maldición, es la ley. ¿Por qué esa ley es tan culera? No sé por... ¡Oh, no! A ver. Tal vez si hubiera hecho eso desde el principio, no me hubiera jodido. Y hubiera podido agarrar el hada y no me hubiera muerto. Pero ya nadie sabe lo que pasará. Bueno, lo que hubiera pasado. No hay que pensar en eso y me cago en su... ¡Adiós! Dos. Uno. ¡Sáquense por allá! Ok. Creo que en ese cofre hay una llave. En uno de los cofres que está arriba a la esquina. Si preguntan por qué tantas paradas técnicas, es porque, como recordarán, no sé por qué, la madre esta empezó a grabar los episodios con...
Los episodios, no sé por qué, se empezaron a desincronizar. Y siempre pasa casi siempre después de los 5 minutos. Así que por eso para la técnica cada 5 minutos. O al menos cada casi 5 minutos. Oh, no. Muy bien. ¡No! Ok. Y ahora toca un boss muy único. Que si me preguntan su existencia podría haber sido nula. ¿No ya había conseguido el mapa? Ah, ya sé dónde estaba el mapa. Ya sé dónde estaba el mapa en una zona en la que me regresé, pero en este intento ya no me regresé. Ah, me vale madres. Solo vámonos. No me acuerdo qué enemigos tenían las... No. ¡Ah! No me hizo daño. Esa novedad. Ah, sí, en esta versión del juego, o sea, en la original, estos enemigos no tenían una hitbox tan extraña. Bueno, tenían una hitbox un poco extraña, a mi parecer. Ay, no quiero estar perdiendo el tiempo. ¡Listo, ya lo maté! No sé por qué el juego tiene este extraño bug. No me lo pregunten, pero es genial. Y hemos obtenido las botas de Pegaso. Mantén presionado el botón para hacer el dash. Y su disfraz. Listo. Si preguntan, no necesitamos la espada para hacer eso. Lo que sí vamos a necesitar ahora son... las bombas, porque sí, con el pico del búho, no me acuerdo en qué... ah, ¿en qué zona te lo dice? De que si presionas... si golpeas la pared... digo, la espada... si golpeas a la pared con la espada... au. Si golpeas a la pared con la espada, se puede escuchar un sonido diferente a que... si es que tiene una zona hueca, por así decirlo. Y eso hace que puedas intentar adivinar zonas secretas. ¿Cuántas llaves tengo? 3. Ah, ya me acordé. Ya me acordé qué había que hacer. Ya me acordé porque tengo 3 llaves. Y así puedo aprovechar y... oh, para la técnica. Por lo menos ahora sí me acordé de la parada técnica, ¿eh? No sé por... ¡au! ¡Me cago en tu madre, yo! ¡Pero pedazo de anormal! ¿Por qué te volteas? Y así es como voy a perder mi esta... ¿por qué soy tan subnormal? Volví a perder el puto ungüento. Volví a perder el puto ungüento por mis estupideces. No era necesario matar al bicho ese. Y creo que ya empezó a detectar esta madre que ya completé la mazmorra. Y a ver qué tal si era por acá donde estaba la otra llave que me falta y yo aquí haciendo el idiota. ¡No! Y me queda otra parada técnica y después el fin del video, de eso me acuerdo. ¿Por qué? Porque esta madre, no sé por qué le empezó a dar de zinc. ¿Por qué soy tan idiota, güey? Literalmente perdí el ungüento para nada.
Literalmente perdí el ungüento para nada. No. Voy a aprovechar y recoger el mapa. A lo mejor pierdo toda la vida otra vez. Adiós, bicho. ¡Oh, la madre! Aquí los efectos no son acumulativos. Voy a agarrar mejor la bellota de la defensa y ya. ¡Ah! Las hitbox de este juego son un poco extrañas. Nadie me va a negar eso. Nadie me va a negar que las hitboxes de este juego son muy extrañas. ¡Pero déjame pedazos de bichos de mierda! Literalmente salí como entré. El problema es que en este juego no se toma por tiempo lo de la bellota de la defensa y el fragmento del poder. No, aquí los toman como entre más golpes te den, te lo vamos a quitar más rápido. No me pregunten por qué. Y más teniendo en cuenta que la billeta de la defensa es para eso, para evitar que te den, para que cuando te golpeen no te haga tanto daño. Pero bueno, ya saben, son cosas que pasan. Y si preguntan algo, este jefe no me lo hubiera pasado si no hubiera visto el tráiler del Nintendo Direct. Literalmente no me hubiera pasado ese jefe si... ¡Pero súbete, pedazo de idiota! Sí, ya me acabo de dar cuenta que debí de haber usado las botas. ¿Por qué me di cuenta de eso ahora? Por idiota. A ver, quiero establecer el menor contacto con esas rocas, porque si no se van a poner a hacer sus diálogos inútiles. ¡Ja! ¡No, déjame! Este jefe está un poco más complicado en la versión de... ¡No! ¡Ah! Está un poco más complicado en la versión de Nintendo Switch. Pero bueno, ahora hemos conseguido la campana de las olas. Creo que es. Y así completamos otra zona. La cascada. Está escondido en la cascada. Sí, pero no podemos acceder a la cascada porque este... ¡Ah, chingada madre, búho! ¿Cuántos instrumentos llevas ahora? Cuando toques los instrumentos enfrente del huevo, el pez del viento despertará. Y tú podrás abandonar esta isla. Ahora debes ir al desierto de Yarna. Los monstruosos habitantes de la arena te mostrarán el camino. Sí, la cascada está en esa dirección. Pero tenemos que ir primero en la dirección de abajo para agarrar la llave. No sé por qué me ponen la llave de la cascada en medio del desierto. Pero me ponen la llave de la cascada en medio del desierto. Y antes de eso vamos a hacer otra parada de técnica. Ya me estaba olvidando. Ya se me estaba yendo el pensamiento. De que necesito otro ungüento.
Me acuerdo que te dan uno en una mazmorra. Bueno, en como en tres mazmorras te dan un ungüento de gratis. Pero no me quiero arriesgar. Ya llegué. Después de llegar tan lejos, no voy a dejar que eso pase. Porque siempre hago lo mismo. Hola, gran chico. Yo soy Cristita y sí, ah, sí, ya sé. Solo dame tu mierda. Ay, por favor, que no lo use pronto yo. Muy bien. Los últimos 5 minutos de grabación. No sé por qué es cuando estoy más al pendiente del reloj y no a los primeros 5 minutos. Me cago. A ver. A ver, se supone que en este momento podemos hacer la mazmorra del color. Pero como ustedes. Bueno, no sé si en algún momento lo dije. No quiero hacer la mazmorra del color. Bueno, sí la quiero hacer, pero no quiero vencer a los. Digo, no quiero conseguir las túnicas de color. No quiero conseguir ni la azul ni la roja. ¿Por qué? Porque me sale de los cojones. Listo. Y antes de hacer nada. No, si es con este. Y después ya agarramos las botas de Pegaso. Vamos al santuario de ensueño. No me acuerdo si ya había mostrado este lugar, pero de por sí necesitamos las botas de Pegaso para conseguir la ocarina. Y si se lo preguntan, no podemos hacer ninguna de las canciones de las tormentas ni ninguna de esas. Pero podemos tocar la canción de Mambo que en este juego no está tan cheta, que te puede teletransportar por todo el mapa. Y que además en este juego hay más teletransportes en la versión del remake. Como que se lo dejaron muy fácil y un poco más difícil cuando se trata del modo héroe. A las personas que jugaron en Switch. Pero bueno, conseguida la ocarina, ya podemos irnos. No me pregunten cómo funciona eso de que estamos durmiendo en un sueño. Porque, spoiler alerta, esto es un sueño. No me pregunten cómo funciona eso. Ay, si vamos con Marin ahora y tocamos la ocarina. Bueno, le enseñamos la ocarina, guiño, guiño, codo, codo. Nos va a decir. Nos va a enseñar a tocarla. ¡Ah, no, mira! Se me había olvidado este evento. Eso se ve genial. Voy a llamarla Link. Juega con Bobo. Bow Wow. Ahora, acércate un poco más a Bow Wow. Grrr. Link, acércate un poco más. Ok, estoy listo. Literalmente me estoy metiendo en la boca del lobo. Sonríe. Esto no amerita una sonrisa. Muy bien, si no me equivoco ya agarré el primer teleport, en teoría. Así que voy a agarrar el segundo y lo dejaremos por hoy. El teleport que nos deja en la cascada, si no me equivoco. Sí, mal no me acuerdo. ¿Por qué? Porque no quiero andar dando vueltas a lo idiota. A lo mejor eso es lo que estoy haciendo, dar vueltas a lo idiota, pero bueno. Muy bien. Ah, chinga. ¿Era por aquí? Bueno, por aquí se puede seguir. No sé por qué la tienda esa del ungüento está disponible después de la segunda mazmorra cuando. Cuando en A Link to the Past te servían las hadas desde el comienzo. Pero como ya saben, en este juego no estaban las botellas. Porque como pueden ver, ya no había espacio para que cupiera una botella. También a tener en cuenta que este juego fue una prueba para ver que también funcionaría un Zelda aquí en una Game Boy. Obviamente salió muy bien, si no, ¿por qué chinga estaría jugando esto?
Recuerden que yo juego por mi voluntad y lo que ustedes piensen me... Los que piensen así como que muy hater me vale madres. Los que piensen así positivo yo digo gracias, gracias. No, no es nada. ¡Au! Y sí, aquí tenemos que meter la llave, pero como no la tenemos, tenemos que irnos a la chingada. Muy bien. Listo, esto ha sido todo por hoy en el Let's Play de Legend of Zelda Link's Awakening. Ya tenemos los teletransportes y vamos a conseguir otro más la llave en el próximo episodio. Y hacer unas cuantas side quests porque ahorita no quiero hacer otra mazmorra. Hasta la próxima, adiós.